Hola, muy buenas amigos, ¿qué tal? Hoy estoy aquí de nuevo con Víctor, que estamos jugando en línea a las misiones de experto, a la misión número 15. Hola, buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, gente. Buenas tardes, Juansmi. Bueno, pues esto es un pequeño resumen porque no estamos jugando en este momento, no estamos jugando a Xenoverse en este momento. Y queremos hacer un pequeño resumen de lo que fue la misión número 15 de las misiones de experto, Maldad Extrema. Bueno, estuvimos jugando una madrugada, ¿no? Creo que fue, sí. Sería Sí. un día estos de fiesta que nos pilló o algo. No, ¿qué coño? Si yo trabajaba al día siguiente y me acosté que cerca a las 3. ¿Qué cojones? Bueno, el caso es que tú te hiciste las misiones de experto ahí todas. Bueno, excepto las que te hicieras conmigo, algunas pocas. Pero tú casi Sí. todas te las hiciste con la Menos máquina, ¿no? Que eso tiene un mérito. las primeras, no sé si hasta las 4 o máximo 5. La otra la hice yo offline, pues pasaba a jugar con gente por ahí. Y eso, me puse yo solo a jugar con online, offline, que no está mal del todo, porque lo bueno es eso, que cada vez que te matan a lo que sea, pues lo otro, la inteligencia artificial va corriendo y te resucita. Sí, Entonces eso es es un claro, punto sí. bueno. Lo que hace es que ella siempre va buscando que te cura, ¿no? O sea, está buscando que Claro. la sanación. Lo que pasa es que, claro, en detrimento de que te ataca, porque en algunos momentos en el que todo el mundo está herido, y entonces pues ellos van todos ahí en tropel a ayudar al que está caído, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Pero bueno, también es que si juegas con gente, pues a lo mejor la gente pasa del tema en ese momento, o porque no puede o lo que sea, y claro, y está ahí muerto sin poder continuar. Sí, también hay que decir que jugar en el modo multijugador de las misiones de experto es mucho más difícil, porque resulta que tú, la última, como ya hemos dicho, tú esta te hiciste solo. Y entonces tú me ibas indicando que, por ejemplo, el primero es Broly, que normalmente no es muy difícil. Y yo la jugué, cuando yo lo jugué en una partida multijugador o online, estábamos, creo que eran son 5 o 6, no me acuerdo. Creo que Bueno, son estaba 5, la 6. partida estaba llena. Y cuando te lanza la super ráfaga de esa de Ki, gigante, no tuvimos manera humana de devolvérsela. O sea, es que se ve que sí, cuanto más gente hay jugando online, mucho más difícil se convierte el juego. Y esto fue lo que nos pasó a nosotros. A nosotros solo nos mataron la primera vez. Creo que repetimos 3 veces. Bueno, según he rescatado, porque esta partida es con el Sare. Está hecha con el Sare. Mira, que por culo dan los remolinos esos. Esta partida está grabada con el Sare porque no pensaba yo. No pensaba grabar. Esto es lo que yo decía, ¿ves? La super ráfaga esta. Yo lo intenté devolver con esa gente, que estábamos 5 o 6, y además a mansalva, se mandaba, vamos, yo qué sé, como la fuerza universal o más. Y no, y Broly siempre nos mataba en la primera ronda. Y bueno, luego lo intenté contigo, que ha sido esta partida, aunque hemos repetido 3 veces, porque la primera vez nos mataron, que lo he estado viendo, que Sí. nos mataron, pues bueno, pues por un despiste. Pero la segunda, la tercera y creo que la cuarta, bueno, no sé, las demás que hicimos, siempre se nos acababa el tiempo, pero porque el cabrón del Janemba nos mandaba siempre a las fallas esas de mierda. Sí, las fallas, esas Cuando te temporales o quedaba lo a que lo mejor sea. 1 minuto, 2 minutos, te mandaba las fallas y. Claro, y tenías que luchar contra uno, luego matar a ese enemigo que fuese, que puede ser Vegeta el monstruo o Slug, que también sería mucho. Y tenías que ir al siguiente escenario, que no era este, que era otro. Claro, es que son Y dos lo que tenías, tienen, claro, son tenías que dos. matarte a otro enemigo y no te daba tiempo a llegar. Entonces, las veces que hemos fallado la misión, no ha sido, excepto la primera, excepto la primera. Ha sido siempre por falta de tiempo, ¿no? No por falta de. Porque no hayan matado. Bueno, la verdad es que si te da alguna mierda de estas, de los remolinos y todas las cosas Sí. estas que hacen, te ponen un serio problema, porque es que casi casi que te matan. O sea, puedes tener toda la vida entera y es que te mata. Bueno, una cosa muy importante que no hemos dicho es que estamos usando el alma, super alma de No soy Kami ni Piccolo, ¿no? Porque esa, con resistencia al máximo, te recupera salud. Que yo no lo sabía. Estoy ahí, ¿has visto las palmillas? Es el levantamiento a la acción, ¿no? Levantazo, claro. Levantamiento. Eso, levantamiento de acción es una habilidad normal. Que es para que te suba resistencia. Entonces, claro, te quita una barrita de aquí y te sube dos en resistencia. Para llegar al máximo, para que se active el Almaceta, el super alma. Sí, eso no lo sabía yo, que fue tú que me lo dijo. Porque al principio, este mismo día que estuviste tú aquí en mi casa, estuviste tú haciéndote una por tu cuenta, con mi cuenta. Y tampoco te faltó poco también Me faltó por. tiempo Sí, nos faltó también. tiempo por hacerlo. A mí, yo siempre que lo había intentado solo, quiero recordar que siempre me mataba el Janemba, pero porque al final pues, te quitaba toda la vida entera.
Y entonces, pues yo no sabía esa habilidad. Pues fuiste tú el que me lo dijo, lo de la habilidad, que fue cuando ya me empecé a ponérmela y es cuando lo hicimos aquí, que siempre estoy dando palmitas para que se despierte. Sí. Que yo no sabía lo que era eso. Esa habilidad la he llevado en todo el juego, porque es muy útil para eso. Cuando te sube resistencia, o sea, cuando te falta resistencia, te la sube así rápido, porque si tienes que esperar que suba sola, pues te puede dar aquí 3 días. Sí. Fue muy frustrante, ¿eh? Porque yo recuerdo que era de... Vale, que yo trabajaba al día siguiente, yo me levanto a las 7. Y es que fue que nos mataban otra vez. Venga, otra vez. Yo tenía el presentimiento de que la íbamos a hacer tarde o temprano, pero yo no he sufrido más con otra misión. Ahí, con esta. Y no es la última, ¿eh? Porque luego tienes dos más que tú me lo dijiste y dices, no, que la 15 no es la última. Y yo, hostia, no me jodas que no es la última. Pero sí, las otras son un poquito ya más light. Son un poco sí, más... Sí, bastante. Más sobre todo si juegas solo. Porque sí. Probamos, si recuerdas, la 16 creo que fue... En cooperativo, no, para ayudarte. No se pudo hacer. Y no pudimos porque Goku. No era Vegeta. Vegeta en Super Saiyan, anti Super Saiyan. Pues ese se recuperaba ante la vida que le quitábamos nosotros. O sea, sí, y no se le quitaba. Nada. Solo, se la recupera, pero es mucho más lento. Sí, es mucho más fácil. Yo, de hecho, luego lo intenté yo solo, que me dijiste, inténtalo tú solo, que seguro que puedes. Lo intenté yo solo y solo se. Vamos, que a la primera me lo cargué. A la primera. Y Goku lo mismo. Goku también era duro y con dos palos que te metía, pues te mandaba por ahí. Y te, casi que te quitaba la vida entera, pero que sí, que fue muy fácil. Después de la número 15, el. Ahí José canta. Sí, no sé por qué han hecho eso. Han puesto la 15 y la más difícil, y las otras dos. Pues, facilísimas en comparación con la 15. O sea, ¿qué dices tú? No sé. Sí, pues bueno, oye, pues algunas más fáciles. Habrán dicho lo que es la cúspide, va a estar en el 15, y luego ya, pues después de putearte, pues ahora te voy a poner dos misiones así facilonas, pues para que pueda. Que bueno, que eso es, básicamente la hicimos porque era un trofeo, porque yo creo que si no hubiese sido trofeo, vamos, no la hago ni por lo civil ni por lo criminal. Bueno, yo sí lo habría hecho. Sí, pues, hombre, a ver, sí, por la satisfacción de decir, coño, vamos a hacerla para el huracán azul, que de hecho luego la habilidad que te da, yo no la he probado. No, yo tampoco. Yo supongo, es una habilidad de golpe. Supongo que será lo que te hacen los enemigos aquí, que se ponen como alrededor de ellos, una especie de huracán azul, ahí el nombre supongo, y te tiran unos discos esos así como con pincho que sí. Te quitan muchísima vida. Hay una habilidad muy parecida también, que es de Whis, que se llama, creo que también no me acuerdo, pero hay la habilidad definitiva de Whis también es una cosa así que va haciendo huracanes y cosas sí, así. Sí, pero hace como no, lo hace hacia adelante, hace con la vara como... Sí, vale, es que no la he probado, o sea, la probé cuando hice la maestría de él, pero no la he usado. No sé qué Sónica se llama, creo, o algo así. Pues seguramente, sí, alguna mierda es. Pero bueno, pues en fin, queríamos compartir esta partida porque es que las pasamos putas, la verdad. Y bueno, pues después de 3 o 4 intentos que hicimos, pues al final nos dio tiempo. De hecho, al final de todo, cuando por fin derrotamos a Janemba, resulta que vino el Mira, ¿no? La forma final de Mira, forma final de Mira. Que tú decías, pero si esto no me ha salido a mí, ¿cómo? No lo recordaría, supongo. Pero es que acuérdate también que después de eso, justo después de derrotar a Mira, creo, o sea, antes de derrotarlo, que le faltaba muy poca vida, me quiero recordar que nos mandó otra vez a las fallas temporales por ahí. Y. Sí, y también nos estuvo puteando. Vamos, que. Yo no lo he pasado peor en ninguna misión, nada más que en las mierdas estas de las misiones estas de experto. Sí, lo bueno de eso es que a Mira solo llegamos una vez y ganamos. O sea, que no lo tuvimos que repetir. Siempre sí. Es verdad, pensábamos que era Janemba. El tiempo. Era en Janemba. En Janemba, siempre se acababa el tiempo ahí. La última vez que se intentó, llegamos a Mira y ahí fue cuando ya lo hicimos. Y creo que. De milagro. Y a las 3 de la mañana que me acosté yo. A las 3 de la mañana. Sí, sí. Y yo tenía que estar trabajando a las 7 ya. En fin. Pues bueno, pues. Solo eso, pues no os desaniméis. Para hacer estas misiones de experto. Yo creo que es lo más difícil del juego porque sí, con diferencia. La 15 con diferencia de todo el juego. Sí. Aunque hay una misión también que me costó muchísimo hacerla, se hace solo, que fue la que te dije, la número 101. Ah, la 101 del sí, DLC. Del DLC. Que tienes que hacer, vas con un aliado, llevas Goku y Vegeta como aliado y sí. No puedes matarlo. Y claro, jugando solo, a mí no puedo hacerla hasta sí, que verdad, hasta que contigo. Hacemos juntos, es verdad, más creo que fue esa misma noche. Sí, creo que sí, porque claro, si intentas proteger a uno, se cae al otro. ¿Qué más da? Contas a las 3, a las 3 y 5, ¿qué más da? Pues ya está, digo, pues he perdido al río, pues ya está. Pues nada, pues ahí lo hicimos, es verdad, es que lo que es la máquina, pues un poco tonta en eso. Y claro, Goku y Vegeta, pues mueren. Sí, mueren rápido. Y aparte de eso, que si tú defiendes a uno, pues al otro se lo matan. Se lo ventilan rápido, sí. Claro, y digo, esas dos misiones son yo creo que las peores del juego. Con diferencia.
Al igual que en el Xenoverse 1, si te acuerdas, era de... Ah, Rival Eterno. Exactamente, esa, no me acuerdo del nombre. Que eso, que era Goku y Vegeta esta, en todas las formas. Sí. Transformaciones. En el Xenoverse 2 también está el Rival Eterno. Lo que pasa es que viene como parte de lo que es la parte de la historia, de las 100 misiones secundarias de la historia, que están en la historia. Sí, el Rival Eterno. Pero no es tan difícil esta, porque yo recuerdo que cuando lo hicimos, hombre, la quisimos hacer con las condiciones de victoria. Las condiciones de victoria, quiero recordar que primero había que derrotar a Goku en todas sus formas para que luego Vegeta, porque es que me parece que Vegeta, la última forma, que era Vegeta en cuarta, no me acuerdo, que no sería Vegeta, o sea, la misión es que tienes que matar a Goku y Vegeta en todas sus formas, pero si te los mata como te da la gana, me parece que al final Vegeta no se llegaba a transformar o algo así. Quiero recordar. No recuerdo, pero. Pero yo creo que la canción de victoria era matar a Goku en todas las fases, bueno, o hasta llegar a cuarta, me parece, antes de que Vegeta llegase a cuarta. Sí, algo de eso era así. Entonces, para hacer eso, tenías que matarte primero a Goku en todas sus formas. Claro. Y luego ya te vas con Vegeta, y entonces Vegeta, luego ya creo que los dos llegan en cuarta y luego se transforman ya en Super Saiyan, tío, Super Saiyan, me parece. Es que no me acuerdo muy bien, sí. Pero era algo así. Y quiero recordar que ni siquiera yo no la llegué a hacer bien. Yo por lo menos en mi partida yo quiero recordar que la tengo todavía en interrogaciones. Bueno, así se va a quedar porque no recuerdo. Porque creo que lo tengo cuando me compré la Play Pro esta, no lo he vuelto a descargar, o sea que no creo que vuelva a jugarlo, porque ya pues no. Vale. Más ya tenemos el platino, o sea que no creo que volvamos atrás. Sobre todo cuando ya hemos jugado a este, que no, pues. Claro. Aunque son muy parecidos, pero son sensiblemente diferentes. Entonces, pues no. Yo no me acostumbraría a jugar. No, claro, y para jugar al otro, pues juega este que tiene más cosillas. No muchas, pero tiene alguna más. Mira, esto es lo que he dicho yo, ¿no? Esto es la mierda esa que te manda a otro mundo, ¿no? Y te manda. Y entonces ahora aparece en otro sitio. Lo bueno de esto es que si alguien, cualquiera de los aliados, derrota a uno de los enemigos, se abren los portales. Entonces ya es simplemente pasar de los enemigos. Te vas por los portales y vuelves. Que eso me parece que fue lo que pasó. Aquí sí, porque yo salí con otro de la inteligencia artificial, salió conmigo, y entre los dos matamos, creo que fue Vegeta. Es que son duros los mierdas, porque yo, sí, si sí. Te fijas, aquí tengo toda la vida entera, y pero eso no me va a decir, mire, que me pegue un palizón y que casi que me mata. Vamos, que sí. yo recuerdo que huí. Yo recuerdo que huí directamente. Ellos no tienen mucha vida porque realmente tienen dos parrillas, pero que fíjate, pero son chonchoncos, sí. Es que ya te digo, son asquerosos. Es sí, que no sí. Es que son chonchos, son asquerosos, que la mierda. Pero bueno, que así solo. Es que fíjate, en un momento me ha quitado como si me hubiese hecho una super ráfaga de ki, sí, ahí, gigante. Cuatro golpes que te ha dado. Y yo ahí le hago la ráfaga del emperador, ahí cabrón, se me hace la evasiva pero 30 sí. veces y las cagan falta. Sí. Se tiene que hacer las 70 veces, te la hago. No pasa nada. ¿Sabes lo que me hubiese gustado? ¿Qué pasa? Que se me olvidó. Que tú también hubieses capturado el... No, aquí esto es lo que yo digo. ¿Ves? Tú, se ve ahí, que tú sí, o alguien... Yo al... Claro, tú derrotarías a alguien, entonces yo ahí pues ya digo, me ensañé porque Dios, me cago en tu... cago en el engendro que te sacó por huevo por la boca. ¿Ves? Bisma ha vuelto a la zona. Entonces ya, ahí es cuando yo cojo y me voy. Sí, vamos, que no. Además que si te fijas, nos quedan 3 minutos. Y este era todavía Janemba. Claro, todavía... Es que Janemba. No. Claro, porque yo solo estábamos diciendo por el micro. Mira, ahí se me acaba la resistencia, me parece. Estábamos con el micro, porque claro, como es un Sare, está copiado en el Sare, pues no se escucha la conversación del micro. Pero, entonces, nosotros ya me decía, vente, que ya estoy aquí. Entonces, aquí vengo y aquí me encuentro a Vegeta, me parece, que estaba por ahí también. No, Vegeta no puede ser porque... Sí, Vegeta ahí yo. Ay, digo, madre mía, Vegeta ahora, digo, aquí te quedas. Y me efectivamente, cogí y me fui. Bueno, no sin antes, pues... Sí, pues dame un poquito de por culo, ¿no? Y ahí sí. no quería ni entrar el cabrón. Bueno, o la cabrona. Y aquí ahora salimos también al... Es que son 3 zonas, es que fíjate el marrón. Ah, tienes claro, que salir... Yo salí aquí, entonces claro, cuando yo justo derroté a... Claro. Tú tuviste suerte y quedaste aquí, pero no es que fíjate, si tú imagínate que me pasa a mí y me cargo yo a Slug, después tengo que matarme a Vegeta. Claro, sí, sí. Que a mí eso es lo que me pasaba en las otras partidas que no nos dio tiempo, me pasó eso, que a mí me sacaban con el Slug. Escucha, y aquí fíjate, y no que os cargaste y al Alex, y tú me dijiste, hostia, ya está, y claro, y aquí tenemos a Mira. Porque quiero recordar que en una de las, no sé si te acuerdas, que nosotros nos cargamos en una de las, y fíjate, con barra violeta acá, el desgraciado. Y 5 minutos, ¿eh? Pero bueno, al final pues nos lo cargamos ahí en extremis, pero
¿Recuerdas que en una de las ocasiones hicimos un... y con las putas peloticas? Ahí estoy, yo no sé, no recuerdo si me mataron, pero ahí estoy al borde del abismo. Sí, sí. ¿Tú recuerdas que en una de las ocasiones, al final de todo, Janemba hace la definitiva, la super ráfaga, se lo devolvimos? Sí. Pero pasa que yo estaba muerto, me parece. Estaba yo muerto y no sé qué pasó. El caso es que te lo dio como KO, y después nos lo dio por fallida. Y claro, nos lo dio por fallida porque tiene que salir tonto este. Claro, seguramente. Sí, se supone que cuando se traga la ráfaga esa grande, tarda un poquillo en que pues, en toda la pequeña cinemática que pone, que se la traga, que no sé qué, que no sé cuánto, y no lo cuenta como derrotado hasta que pasan los segundos. Claro, entonces se nos acabó el tiempo antes de llegar a esos segundos. Claro, pero ya estaba muerto. Estaba muerto, sí, pero todavía faltaba mira. Sí, pero bueno, cuando lo matas te dan un minutillo. Ah, bueno, claro, es verdad, pues no, ahí no dio tiempo. Claro, ahí no dio tiempo a cargarse el que se ha derrotado y ya está, y otra va a empezar de cero. Que es que es frustrante, porque dices, coño, es que me ha matado no por lo malo que he sido, sino porque es que me ha faltado tiempo. Sí, mira, por el tiempo, pues. Le estaba haciendo ahí la esa y me ha. Es que ya que estamos, pues, podemos comentar algunos truquillos, pues llamarlo de alguna forma, para que sea más asequible esta misión, porque vamos. Yo incluso, después de probar tantas veces en mi casa, antes de conseguirlo, miré por internet a ver si había algo, pero nada. No había nada. No había nada así. Esto es suerte. Fíjate que se ha tragado entera la. Pero nada, no hay manera de quitarle vida. Y la ráfaga del emperador, esta, que se supone que es la mejor que había en el primer Xenoverse, es que no. Sí, pero aquí no es muy allá. Habrá que ver los siguientes DLC, seguramente tienen que meter ahí alguna habilidad más en condiciones. A ver si meter alguna habilidad bonita. Por lo menos que sea igual de bonita que esta. Sí. Y eso, pues, no sé, qué podemos comentar así. Más nada, que simplemente pues, es que no se puede hacer. Es que si jugáis con amigos. Te jugar o solo o con uno. Sí. Porque cuanto más personas reales estén jugando, más difícil va a ser. Sí, si hubiese jugado yo solo, supuestamente este enemigo último no saldría. No, sí, a lo mejor me salió, que yo es que no lo recuerdo. No lo recuerdo porque como a mí me pasó igual. Yo cuando pasé de. O sea, no recuerdo si salió, pero si me salió, lo maté la primera vez. Entonces, claro, al repetirlo 40 veces con Janemba y con este, solo uno. Pues a lo mejor no te acuerdas. Claro, si me salió no me acuerdo, es que me salió una vez y lo maté. Que fue lo que nos pasó a nosotros. Nos salió una vez y lo matamos. No tuvimos que repetir muchas veces con él. Yo que yo no, yo la primera vez que llegaba aquí al Mira, yo siempre me había quedado en Janemba, siempre. Claro, yo hasta que lo hice igual, pero ya es que no me acuerdo si es que no me salió, que yo creo que sí debe salir. Pero bueno, pues el caso es que aquí se va a tragar esta, porque creo que después de la o le queda poco o aquí no lo cargamos. Pero bueno, pues en definitiva esto no queríamos enseñaros pues la partida esta nefasta, que bueno, nefasta no, salió bien, pero vamos, que lo pasamos muy mal, muy mal. Yo creo que estuvimos por lo menos 2 horas repitiendo. Le queda aquí ya las horas contadas, mira, así que bueno, pues tampoco quiero yo, no quiero desanimaros, después de este no te dan el trofeo te lo dan justo después de completar las otras 2 últimas que nos quedan. Y ahí estamos justo que nos atragamos, ¿eh? Ahí estábamos que decías, coño, que esto no sube y fíjate qué marrón. Y ahí fíjate lo que le queda, es que es miserable, toma. Es que el remate definitivo, es miserable, va a dar por culo hasta el final. Y es que así. Pues mira, te has quedado primero, yo me he quedado segundo. Y tercero, pues no sé qué, ahí se ha ido. En fin, mira, no nada en Z, que es que menos, coño. Y hemos tardado 10 minutos. Una cara azul, que ahí tendremos que probarlo, por curiosidad. Sí, pues yo no lo he probado, porque al ser de golpe, pues no. Y aquí nos vamos ya. Estábamos ya hartos de repetillo por lo menos. Si saliese la hora, tienes que ser por lo menos las 2 de la mañana. Pues sí, más o menos. O más. Bueno, pues nada, queríamos que vierais esta partida. Y bueno, pues si llegáis a las misiones de experto, no os desaniméis. Es que son difíciles, por lo menos la 15. No, sí, al final eso que no hemos tenido que comentar. Cosas que podéis hacer, pues eso, jugar con una persona o solo, que yo creo que solo es más fácil todavía. Ponernos el super almaceta esa de no sé, ni picolo que te con claro, y la habilidad resistencia máxima te levantamiento de acción. Entonces, claro, con levantamiento de acción te sube la resistencia, cuando llega al máximo le desactiva el alma y recupera vida. Y eso, vamos, que sin eso no creo que nadie lo pueda hacer, porque es que te pegan trapolazo y te matan. Sí. Con lo cual eso es necesario 100%. No, sí, de hecho, sí, toda la gente que juega a las misiones estas de experto lo tienen puesto. Sí, es que todo el mundo. Y claro, pues, cuando lo vimos, pues dijimos, coño, vamos a ponernos esto, porque resulta que esto tiene que ser interesante. Sí, que si no,
Yo creo que es imposible. ¿Por qué no te dejan usar cápsula de recuperación? Claro, de claro, no te dejan la usar cápsula. La única forma que hay de recuperar, pues eso, a través de habilidades. Y otra cosilla que yo, por ejemplo, yo cambié después de probar mucho, yo usaba la habilidad esta del rayo de Freezer, que cuando lo haces te quita todo el ki, pero claro, hay veces que falla y pierdes todo. Entonces yo cogí, me puse una habilidad definitiva que gastaba 300 de ki, que supone que son tres barritas, y la habilidad de Freezer que gasta 500. Como tengo 8, pues puedes hacer las dos habilidades de seguida, con lo cual tarda menos tiempo recargar y quita más vida. Sí. Después sí. Otra cosilla que a mí me sirvió. Al menos quitaba más vida y más rápido. Porque si falla uno, de otra forma, fallaba, sí, con la de Freezer. Se falla uno y más de uno. Y claro, que fallan muchas, pero cuando falla, fallas toda la barra y tienes que recargarte. Falla otra vez recargarte. De otra forma, tiras dos habilidades definitivas seguidas. Con lo cual, una de las dos, más posible que lo pillas. En fin, pues bueno, yo siempre digo que con amigos siempre las cosas son mejor. Así que si tenéis a alguien, lo que no recomiendo es que jugáis con una partida llena porque va a ser imposible. Va a ser imposible, vamos. No pasáis ni de Broly. Seguro. Sí, va a ser mucho más difícil. Si de Broly pasáis, a la siguiente que os hagan una super ráfaga gigantesca, no se pasa. Porque nosotros probamos también una que jugamos a los dos con otro chaval también, que entró, creo que fue la primera, que sí, nos mataron. Oye, y fue la lo hicimos también muy bien, con ese tío. Lo que pasa es que, claro, el Ensare nos ha visto el colega porque es que estuvimos jugando más de una hora. Y yo el Ensare solo tengo puesto que juegue, o sea, que se vea una hora. Sí, no, pero es que yo creo que fue la primera partida que jugamos. O sea, la primera misión que fue la que nos mataron. Puede ser. Y sería, probablemente sería por eso, porque al ser tres personas ya jugando, pues se hace más complicado, difícil. Claro, y te quitan vida. Bueno, o sea, pues, Víctor, ¿algo más que añadir en esta misión de experto? Pues no, poco más. ¿Cuántos trofeos te quedan? Te quedan pocos, ¿no? Sí, pues me quedan los trofeos estos tontos de Yanchi y Grilling, que es que nunca me llaman para hacer los entrenamientos de mierda. Pues por eso, como no ha ido nunca, pues no se llaman nunca. Y poco más, alguno más que otro, pero vamos, creo que esos dos y puede que uno más. Que no, ahora mismo no recuerdo cuál, porque tengo... Ah, sí, el de los personajes. Porque tengo todos los personajes, excepto lo de los deseos, porque como sabía que eran tan basura, vale. No los pedí. Sí, claro, te avisé en Twitter, entonces claro, no. Entonces, pues, no has querido. Ahora ya tengo que pedirlas para el trofeo. Y... Bueno, pero ten en cuenta que como está haciendo lo de la raza, y cada personaje, cada vez, seguramente te faltarán muy pocas bolas para sacarlo. Sí, ya saqué uno, saqué a no sé cuál era el primero, Eicheron, me parece, ¿no? Sí, los dragones, esos espectáculos. Sí, el dragón azul, de hielo. Eicheron, el. El otro del dorado, el de fuego, no me acuerdo cómo se llama. Y el super... Difícil, ¿no? Claro, pues tengo el primero, me falta otro dos. Y ese, creo que me quedan esos tres trofeos. El de personaje y los dos tontos estos de Yancha y Grilling. Yancha y Grilling, que te den llave. El de Yancha es más fácil, de Grilling un coñazo. Sí, pero es que digo, es que si me llamase para hacerlo, pero es que ni eso. Y cuando me llaman, pues mejor, estamos jugando en raid, estamos haciendo cosas y paso de dejarlo pues para allá a verle la cara a Grilling. Ya, a Grilling. Por cierto, Grilín, una cosa que tenemos que debatir un día es que se ha sacado las posiciones de policía, tío. Ah, sí. Y una cosa que no me acordaba yo, que Grilín es un sex symbol. Que ahí. Porque he empezado otra vez a ver la serie, me aburro, tengo tiempo libre de vez en cuando, y me puse a ver la Ah, con Marron y la otra, que no me acuerdo cómo era. La época de la saga de sí. Cell y los androides. Y se supone que va una pedazo de tía a buscarlo ahí a la casa de Mutenroy. Sí, Marrón se llama, creo que. Ah, sí, claro. Creo que es que no me acuerdo. Sí, sí. Creo que sí. Marrón, que va aquí con un vestido rojo. Y dices tú, vaya con Krilin. Sí, la verdad que tonto, pero. El hombre más fuerte del mundo, según Yancha. Y poco más. De vale. Krilin, el pobre no. Sí, no da para más. El guerrero Z. En fin, pues ya está. Yo creo que vamos a despedir aquí el vídeo, ¿vale? Y si a no ser que tenga algo más que añadir. No, nada más. Que a ver si. Bueno, que nos queda. Sí. Que nos queda ya muy poquito para el platino, nos queda nada más que sacar la habilidad de esta, que la siguiente probablemente saquemos la habilidad de Freezer, ¿verdad? Que es la más chunga. Sí, la que nos falta. Pues, bueno, la chunga no, es la que hay que llegar a nivel 60, porque claro. Prácticamente es como la del Super Saiyan, que hay que llegar a nivel 60. Sí, pero no sé si habrá que hacer mucha más mechana, porque supone que tienes que llegar a hacer el segundo de Freezer, luego no sé sí, qué. Claro, tienes que hacer. Es un poco más largo, pero vamos, que bueno. Que al final es lo mismo. Pero sí. Bueno. En fin, pues ya está. Pues aquí os dejamos con estas misiones de experto bastante difíciles. Y nada, pues que espero que haya servido, que por lo menos pues que tengáis un poquito de idea y unos pequeños consejos de las habilidades más o menos que tenéis que sacar. La habilidad esta de Super Alma, de No Soy Kami ni Piccolo, eso está encima justo de la zona de recepción, ¿vale? Una torre que hay ahí como si fuese la torre de Karim, del gato. Mató. Sí, tienes que subirte para arriba, volando, y entonces te la dan arriba unos personajes que hay ahí arriba, en la balconada esa que ahí hay. También daba la de peso de 40 toneladas. Ah, entonces estoy equivocado. Ah. Es que ya es la de 40, es verdad. Claro, la que no, te es que la te de Nikami ni Piccolo, es verdad. Hostia, esa no recuerdo. Qué patinazo, la Nikami, esa te la dan en una misión secundaria. Ah, vale.
Eso, que la misión esa, o sea, la del arma Z esa que hemos comentado, la de peso 40 toneladas. Sí, es verdad. Bueno, pues ya está, sí, ahí está. Muy útil para la. Para subir toda la. Para, porque te da bonificación, ¿no? Claro, te dobla la experiencia. Mm. Entonces, claro, si no, en una misión saca 10.000, pues te lo dobla. Y va a subir mucho más rápido de nivel, con lo cual, para llegar a sacar todas las habilidades despertadas que tengas que subir a nivel 35 mínimo, pues te viene bien. Claro, tienes que siempre desequipártela o quitártela del equipamiento, porque si no, entonces no la puedes usar otro personaje. Además, que solo te la pueden dar. Que solo te la dan una vez, no te la dan más veces. Esa sí, sí. Es una de las pocas almas, super almas que no te. Bueno, hay muchas que tampoco te dan. Bueno, en fin, que me voy. Adiós. Adiós.